Buenas noches a todos. Hoy es lunes, noviembre 5 del 2012, alrededor de las 9:30 p.m. la hora del este de los Estados Unidos. Y como todos los días, un video más técnico de Helio Wavecast. En realidad, desde el seminario, el mercado no ha hecho muchas cosas nuevas. Solamente queremos usar la oportunidad de este video para enseñarle dos cosas que hemos sacado del update de hoy en la noche. Primero que nada, queríamos decirle que aún pensamos que el BIOS es el mismo. Aún pensamos que el mercado tiene más dentro del risk off. Aún pensamos que el mercado va a haber un poco más de fortaleza en el dólar antes que se debilite. Pero tenemos que empezar a tener cuidados. Como se le explicó hoy en la tarde, hay maneras y técnicas que nosotros usamos para identificar el final de los ciclos. Y ahora vamos a tratar de explicarles a ustedes algunas de estas maneras. Ahí, como ven en la pantalla, la gráfica que están viendo es el conteo de las ondas de la libra contra el dólar. En otras palabras, cable, como se dice en inglés, o el cable en español. Ahora, esta moneda está enseñando 13 swing desde su tope, que lo ven ahí alrededor del 14 de septiembre del año 2, del 14 de septiembre de este año. Ahora, ¿qué pasa? Desde aquí, ustedes van a ver, olvídense de las letras y concéntrense en los swing. Van a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Necesita el 14 y el 15, ya que ustedes saben que las correcciones corren en 3, 7, 11 y 15. Ese 15 swing que la libra necesita ahí es el que te va a dar a ti la indicación que el dólar debe seguir fortaleciéndose. ¿Por qué? La libra es parte del US Dollar Index. Y entonces, consecuentemente, si necesitas más debilidad de la libra contra el dólar, ¿qué pasa? Eso va a hacer que el dólar se va a hacer fuerte generalmente contra todo el mundo. Entonces, esta es la moneda que debemos usar como guía, más bien para seguir empujando la tendencia de un ciclo que ya está exhausto. Y quiero estar claro, hasta este momento, si chequean el reporte de la tendencia en las 4 horas, todo está como planeado. Es decir, pensamos todavía que el dólar está en la onda X de la gráfica diaria y que se va a debilitar buscando niveles diarios alrededor del 84, lo mismo con el euro a 1.34. Ahora, como se dice en inglés, el timing es ahora el que hay que buscar. ¿Por qué? Porque estamos llegando al final de un ciclo y lo más malo es estar en el lado incorrecto del mercado. So, mientras que la libra no rompa el swing número 11, adivinen qué, si la libra rompe el swing número 11, ya ahí es un gran warning de que, como se dice, cuidado que ahí estás jugando con candela. Cuando ya el swing número 11 de la libra se rompa, entonces en ese momento estás ya jugando con candela, como se dice. Mientras que esté arriba del swing número 11, todo está bien, porque hay que hacer este swing, el 14 y el 15, ¿ok? So, técnicamente, eso es un indicador
que ustedes deben de llegar o deben de tener en proporción para seguir vendiendo el o comprando el dólar. Ahora, si ven, en este caso aquí, la libra no hizo una corrección muy profunda. Al no hacer una corrección muy profunda, lo que pasa es que no importa, es un swing. So, idealmente, la libra, por ejemplo, si ya está el low ahí, va a ser un rally a 1.60-1.65 y abajo otra vez. Ese es el mundo ideal. Muchas veces no sucede el mundo ideal. Ahora, recuerden, mientras que la libra no rompa el low del número 11, es fácil comprar el dólar. A la vez que eso pase, ya estamos jugando con candela. La zona ideal de la libra es el 1.57.50 al 1.58, desde donde podemos encontrar un low bien significativo que va a llevar a todo el riesgo en forma general hacia arriba. Otra vez, refiérense a los reportes de la tendencia para ver los niveles de cada moneda que debe estar buscando como que debe estar buscando como target. Ahora, vamos a las monedas más individuales. Aquí tenemos el dólar. Como les dijimos hoy, pensamos que el dólar, como la libra, lo que le falta es esto. Después que esto esté hecho, el ciclo terminó. Entonces, si vamos a la gráfica del dólar, si vamos a la gráfica del dólar, el dólar tiene dos caminos. O el dólar va a ser esto hoy, la onda 5 y la corrección mayor. Es decir, o estamos aquí o ya estamos aquí, pero va a pasar una corrección mayor. ¿Ok? Ahora, ese es el dólar. También quisiéramos hablarle hoy del cobre. ¿Por qué el cobre? El cobre hizo 5 ondas claras aquí y el cobre está haciendo un flat desde aquí. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4 y 5. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estas 5 ondas, esas 5 ondas, me están diciendo, esas 5 ondas me están diciendo que este ciclo se acabó. 1, 2, 3, 4, 5. Y que vamos a la onda 4 con un pullback mayor. Esto me quiere decir también que yo no estoy sorprendido si hoy, por ejemplo, yo veo al euro. El euro hoy en la noche hace un rally al área de 1.2870. No me sorprendería. Antes de caer otra vez. Eso en realidad no me sorprendería. ¿Por qué? Porque eso es lo que el cobre me está llamando. El ciclo desde el bajo que está aquí en el dólar, desde este bajo, puede que esté completo o le falte un nuevo high. De todas maneras, está a punto de terminar o terminó. No me sorprendería que el euro hoy hiciera un rally. Por ejemplo, el euro, en mi opinión, tiene dos caminos. 1.2820, 1.2830, un nuevo low y 1.2870. O directo arriba al 1.2870. Al final no importa, es el mismo resultado. Va a ser un nuevo low hasta el área de 1.27 o 1.2620 antes de empezar la tendencia nueva. En general, les digo honestamente, el mercado está muy sencillo. Esperamos el DAX abajo, el S&P abajo, el UK abajo, el IBEX abajo. Todavía no pensamos que el riesgo ha encontrado un bajo, pero esperamos el último movimiento final antes que ese ciclo se termine. Mis conclusiones es, sigan las gráficas de una hora. Las gráficas de una hora se hacen primordial ahora. Miren los objetivos en las gráficas de 4 horas para que sepan dónde cada ciclo de cada moneda se debe acabar. Y miren las gráficas de una hora para saber los movimientos finales y cuándo va a ocurrir el cambio. ¿Ok? Gracias a todos. Espero que hayan entendido y los veo mañana.